Boa tarde a todos. Bom, vamos dar continuidade à programação. Agora temos a sessão de número 13. e a primeira apresentação, a primeira charla longa, é de Federico Zopetti. Ele é da, do Observatório Astronômico de Córdoba e vai falar sobre transporte ressonante das pequenas luas de Plutão. Por favor. Olá, é, buenas tardes. Eh, antes que nada quería decir muchas gracias muchas gracias a el comité que aceptó esta contribución y muchas gracias a las personas que dieron el apoyo a las personas y a las instituciones especialmente gracias a fernando que no sé si está pero que me tuvo mucha paciencia eh, muchas gracias eh, bueno como decía el profesor otón este trabajo este trabajo es una colaboración entre un grupo de gente de Argentina, de Córdoba somos Cristian Boyé, Martín Leiva y yo, y también Octavio Aguilera de La Plata nos estuvo ayudando. Eh, bueno, yo soy un postdoc del de, de Observatorio Astronómico de Córdoba. Eh, un poco la idea, ya que tenemos uno, un, es una charla larga, mi propuesta es tratar de extenderme un poquito en la introducción. Eh, para tratar de dejar bien clara cuál es la motivación del trabajo y quizás con una introducción un poco más extensa se pueda entender mejor eh, por ahí los resultados. Voy a tratar de evitar detalles técnicos, cualquier cosa me los preguntan eh, o al final o después. Eh, entonces, un poco eh, lo que nos propusimos en este trabajo es estudiar básicamente la evolución temprana de las pequeñas lunas de Plutón y Caronte. Entonces, para eso, en esta charla voy a tratar de dar un, eh, una revisión con algún detalle del de problema que tenemos eh, a partir de, bueno, cuáles son las características dinámicas eh, de esas pequeñas lunas, cuáles son los modelos de formación que se proponen o los más importantes en la literatura y, eh, bueno, qué rol... Tendría en principio o habría cumplido en principio la evolución de marea en este sistema en básicamente transportar las lunas hacia las órbitas actuales. Eh, esa es la revisión que propongo. Después sí voy a espero que me dé el tiempo para contar algo de nuestro trabajo, eh, cuál es la idea, cuáles son la, la, los transportes que fuimos capaces de obtener, simulaciones globales, etc. Entonces, bueno, para comenzar, muestro simplemente la ubicación del sistema de satélites de Plutón en, eh, alrededor del Sol. Lo que me interesa destacar aquí es que tanto Caronte como las pequeñas lunitas, que ya voy a presentar mejor, están todas compartiendo un mismo plano orbital aproximadamente. Las inclinaciones son muy bajas. Eh, y lo que me interesa destacar es la oblicuidad de ese plano orbital respecto de... Eh, del plano de la eclíptica, que es este numerito que está acá, que son unos 122 grados, lo que nos hace recordar a la situación de Urano, ¿no? que también es, es un cuerpo bien oblicuo. Eh, entonces, voy a querer decir algo respecto de, de eh, la posibilidad de un impacto en uno y en otro cuerpo más adelante. Eh, bueno, lo que sigue son algunas características dinámicas de interés de Plutón y Caronte. Eh, este es bastante... Conocido como un sistema binario, fundamentalmente porque la relación de masas entre los dos es tan alta que hace que el centro de masa caiga por afuera de Plutón. Eh, entonces, bueno, Caronte tiene un 12% de la masa de Plutón y más o menos la mitad de su radio. Respecto de la órbita, es una órbita bastante compacta, con un semieje de unos 16,5 radios de Plutón y una excentricidad bajísima, casi cero, no cero, pero casi 5 por día a la menos 5. Eh, y el periodo orbital es de unos 6,4 días. Después, algo que es de sumo interés para la marea es que este sistema binario está en lo que se llama una sincronía doble. Eso quiere decir que tanto los... que por un lado, digamos, los espines de rotación de Plutón y Caronte coinciden en módulo y también en vector. Esto es, no hay oblicuidades y la velocidad de rotación entre los dos es la misma y a su vez, por eso la doble sincronía a su vez es igual que la velocidad de traslación de uno respecto de otro. Esto es característico, es el, el punto final característico de las mareas. Lo que quiere decir es que si uno tiene un sistema en este estado, no está evolucionando por mareas más. Ya, ya acabó su evolución tidal. Y al mismo tiempo quiere decir que las mareas muy probablemente jugaron un rol importante en el sistema. Eh, respecto a las pequeñas lunas, le decimos circunbinarias justamente porque tenemos una binaria central. Eh, estas lunas habían sido descubiertas hace unos 10 años por el telescopio espacial, pero ahora, por supuesto, con New Horizons se observaron mucho mejor, con mucho más detalle. Eh, acá tengo una tablita donde intento resumir algunas de las características dinámicas que más nos interesan. Eh, ahí están, bueno, las lunas son Sticks, Nix, Kerberos e Hydra, desde adentro hacia afuera. Eh, las masas son muy bajitas, algunas solamente tienen un límite dinámico. Eh, mientras que otras bueno están un poco mejor determinadas pero son mucho mucho más bajas que, que la binaria central como ya dije eh, son todas coplanares las inclinaciones son muy bajas eh, a su vez bueno acá una foto de New Horizon a su vez son cuerpos muy deformados tienen una deformación permanente considerable eh, ahí hay un ajuste ¿no? en el elipsoide triaxial y esos son los semiejes mayores Um, y además, una cosa que nosotros no atacamos directamente en este trabajo, pero que es de sumo interés, es la oblicuidad con la que rotan estas lunas. Todas rotan con altísimas oblicuidades, como si rodaran en su órbita. Las oblicuidades rondan los 100 grados, y, y lo hacen todas. Eso es una evidencia bastante fuerte de alguna especie de resonancia espinórbita, que no, no trabajamos en este, problema, en este trabajo. Eh, una cosa que sí es de New Horizon es que su superficie es particularmente brillante, en particular si uno la compara con otros objetos del cinturón de Kuiper. Tienen albedos de 0.4. Yo no soy especialista en albedo, pero entiendo que eso es alto. Eh, además de eso, esto sí nos interesa particularmente. Están muy próximas a las resonancias de movimientos medios. Ahí, tengo, ahí tenemos una cociente de, entre el periodo de la Luna y Caronte. Fíjense que estos números se acercan bastante a 3, 4, 5 y 6. Y finalmente, y un poco en contraparte a esta proximidad eh, resonante, las excentricidades son muy bajas, bastante más bajas eh, de lo que por ahí uno esperaría si los cuerpos estuvieran efectivamente en resonancia. Ahora voy a, voy a entrar en detalle, pero eh, si uno, por ejemplo, toma la base de datos de New Horizons y hace una, eh, un ploteo de la evolución de las excentricidades y de, las, de, las, de los semiejes de estas lunas, obtiene gráficos de este tipo. Los colores indican las distintas lunas. Eh, lo que me interesa un poco aquí es la evolución de la excentricidad. Fíjense que Hydra, que es el, el, la luna más próxima, no, más lejana tiene perturbaciones de corto periodo de, de menor amplitud, mientras que a STIX eh, le ocurre lo opuesto. Pero eh, una cosa interesante es que en este caso la excentricidad de Caronte es cero. ¿no? Como, como habíamos dicho, las observaciones dicen que la excentricidad de Caronte es muy próxima a cero, sin embargo, obviamente, las lunas no oscilan, la excentricidad de las lunas no oscila en torno a cero. Y eso es un poco, un poco curioso, digamos, porque la excentricidad forzada clásica que, que uno calcula, por ejemplo, usando el modelo de Moriwaki, el modelo secular de Moriwaki, sí es cero, en el caso de que el perturbador tenga órbita circular. Eh, y, y bueno, y, y entonces lo que sí encontramos es que esta, si uno calcula la media de estas excentricidades, ese valor medio sí está bien ajustado por un modelo semisecular, donde la promediación se hace solo sobre eh, el periodo de la binaria central. Y, y bueno, y además tiene una expresión particularmente sencilla. ¿no? Eh, básicamente esto lo hicimos con la, las observaciones actuales porque nos interesaba saber, por, por ejemplo, si, si estaban en resonancia o no. Entonces, para eso construimos los ángulos resonantes. Voy a decir muy poquito, pero si una luna en resonancia Q más 1 Q con Caronte, bueno, está, está en la vecindad de esa resonancia, entonces uno puede construir la función perturbadora y los ángulos que va a obtener, los ángulos críticos que va a obtener, son, si estamos en una resonancia de orden Q, van a ser Q más 1, Q más 1 ángulos, y van a tener esta pinta, donde el K va desde 0 hasta Q, no importa tanto, si importa que, cuáles son las potencias de excentricidades asociadas a esos ángulos, si tenemos K igual a 0, entonces la excentricidad de la partícula perturbada no aparece y, esa es, y aparece solo entonces el pericentro de Caronte. Y en el caso opuesto, si tenemos k igual a q, entonces ese es el único armónico que sobrevive en el caso de un perturbador en órbita circular. Entonces aquí ploteamos básicamente los ángulos de interés en el problema. Arriba están los ángulos seculares delta bar pi y acá abajo todos los ángulos resonantes donde el primero es k igual a cero, y el último es k igual a q. Obviamente, ploteamos el ángulo relativo a cada luna. Eh, lo que interesa ver aquí es que, a grandes rasgos, todos los ángulos circulan, con mayor o menor periodo, eso no, no quiero entrar en detalle, eh, lo cual nos indica que no están en el modo secular clásico, al menos, eso ya lo sabíamos, porque la excentricidad forzada no funciona, digamos, y tampoco están técnicamente librando... Eh, como si estuvieran efectivamente en resonancia. Sin embargo, es cierto que en estos dos casos parece haber una cuasi-libración que indicaría en principio que hay cierta influencia eh, de la resonancia. O, eh, también es cierto que esa cuasi-libración ocurre del ángulo que sobrevive cuando eh, la excentricidad del perturbador va a cero, como es el caso. Eh, todo eso para decir, para establecer cuál era la influencia resonante. Finalmente, este análisis lo terminamos con un mapa dinámico. Esto es, consideramos una binaria central con las características observadas y pusimos un montón de partículas de prueba alrededor con distintos cocientes de movimientos medios respecto a la binaria central y distintas excentricidades. Y como dice Tabaré, pintamos de rojo si es caótica la evolución y pintamos de azul si es regular. Eh, los ángulos los consideramos todos cero. Y la diferencia entre el panel de arriba y el de abajo es el delta bar pi que consideramos entre la luna y el Caronte. Entonces, en gris, acá ustedes pueden ver el ajuste de la excentricidad de equilibrio de par de Cooper. Los dos paneles son lo mismo. Las estrellas son los valores medios de cociente de movimientos medios y de excentricidad que mostré en la tabla inicialmente y en circulitos de colores la evolución que también mostré anteriormente pero proyectada en este plano correspondiente eh, lo que me interesa notar aquí son dos cosas primero es eh, la proximidad de las observaciones de la posición de las lunas respecto de esta excentricidad de equilibrio esto es un indicativo fuerte de que algún tipo de disipación actúa en estas lunas y que dampió eh, la excentricidad libre está muy próxima a esta excentricidad semisecular. Y la otra cosa es la proximidad a las resonancias. Estas estructuras complejas, sobre todo hacia adentro, son la resonancia 3-1, 4-1, 5-1 y 6-1. Y como ustedes pueden ver, eh, están las lunas muy próximas a esa resonancia. Obviamente, como el delta bar pi circula, esa estructura eh, varía su ancho y su posición en tanto uno considera distintos valores. Eh, un poco esa es la motivación. Entonces tenemos dos características fundamentales de las lunas, muy próximas a las resonancias, la primera y la que más nos interesa quizás, pero al mismo tiempo con excentricidades bajas, cercanas a una excentricidad de equilibrio, lo cual nos, in nos indica que no están efectivamente en resonancia, eh, sino que posterior al efecto resonante, digamos, algún mecanismo disipativo actuó sobre ellas removiéndolas de la resonancia y llevándolas a una excentricidad de equilibrio. Eh, respecto de teorías de formación de un sistema como este, obviamente se han desarrollado modelos desde hace muchos años, solamente que ahora con la llegada de New Horizons se han tenido que adaptar a las nuevas observaciones. Hay muchos trabajos de muy distintos autores, pero el modelo que actualmente más se utiliza en la literatura es el modelo de Canup, donde Caronte se forma como el resultado de un gran impacto en un protoplutón hace del orden de años, tiempo atrás. Eh, un poco por qué este modelo es por ahí el más aceptado o más utilizado en la literatura, creo que tiene que ver con dos características fundamentales. Una de ellas es el alto momento angular que tiene la binaria actualmente. Si uno intentara a esa binaria convertirla en un único cuerpo con la masa... Sumada, digamos, y con algún momento de inercia eh, razonable, uno encontraría que la rotación de ese cuerpo se, estaría por encima del límite centrífugo, entonces las partículas se desmembrarían. Eso da alguna idea, digamos, de que el sistema recibió alguna inyección de momento angular externa. Además de eso, bueno, la reciente, el reciente descubrimiento de las lunas, que son heladas, que tienen, probable, que tienen altos albedos, y que por lo tanto son, probablemente tienen una gran cantidad de hielo, eh, bueno, eso restringe también los escenarios de formación. Además, bueno, el, el modelo este de gran impacto de CANUP parece ajustar bastante bien varias características. Eh, un poco la idea del trabajo del 2011 de esta autora, ella hace simulaciones SPH de dos cuerpos, en este caso, como ella también intenta formar las lunas, ella utiliza cuerpos diferenciados, fíjense que hay una parte roja que representa un núcleo de roca, pongamos, mientras que una crosta helada, y bueno, hace, hace muchas simulaciones, hace colisionar los cuerpos y termina generando un caronte de manera intacta, digamos, no es algo que se acreta después, sino que se forma inmediatamente después de la colisión, y también logra una cantidad de escombros de roca alrededor y mucha cantidad de hielo alrededor. Eh, curiosamente este trabajo es anterior a ese descubrimiento de el alto albedo de las lunas entonces bueno es un punto bastante a favor de este escenario eh, bueno porque justamente la mayor parte del material que le queda afuera es helado no sigo algunos resultados disculpen la tabla pero algunos de los eh, por supuesto ya hace muchas simulaciones estas son las cantidades de cosas que genera pero lo que nos interesa acá es que de las simulaciones que ella genera, la, las que son capaces de tener una razón de masas parecida a Caronte, a Caronte y Plutón, son las que eh, terminan con un Caronte bastante compacto en unas 4 o 5 radios de Plutón y, tam y también excéntrico, de un punto 2 a punto 3. Eh, esas son las que generan a Caronte de manera intacta y que también generan un disco, ¿no? Eso es lo que quiero exponer ahí. Eh, y bueno, ese es el Caronte inicial que ella que resulta de su simulación y respecto de las partículas de hielo ma mayormente están todas muy próximas a la binaria central, o sea, en órbitas bastante angostas y con una variedad de excentricidades. El problema, y ahora sí ya falta poco para que pasemos a nuestros resultados, el problema es que esas partículas de hielo están muy próximas a la binaria central, mientras que las observaciones sugieren que están a el doble de distancia, por ejemplo. Entonces, la pregunta es cómo se transportó si creemos en este escenario, cómo se transportó todo hacia afuera. Y cuando pensamos de transportar hacia afuera, bueno, casi siempre, o bastante seguido, pensamos en, por ejemplo, mareas. Eso es, ¿qué es marea? Solamente para, para las, por ahí las personas que no están tan familiarizadas, la marea es el resultado de tener un cuerpo que no se adapta eh, de manera inmediata al estrés que le genera otro. Entonces, como hay cierta disipación, hay un intercambio de, eh, momento angular, hay disipación de energía, eso genera torques, fuerzas eh, que resultan en una evolución del spin y de la rotación. Eh, por supuesto que dependiendo de cómo sea ese desfasaje entre el cuerpo deformado y el deformador, es como surgen distintos modelos. Eh, lo que quiero decir acá simplemente es que en el caso de Plutón y Caronte, nosotros necesitamos considerar las dos deformaciones por la, la relación de masa entre los cuerpos eh, y vamos a considerar la evolución. No nosotros, bueno, nosotros también, pero eh, tenemos que considerar eh, la evolución de un cuerpo binario donde los dos son deformados y donde la órbita es compacta y excéntrica. Eh, además, como resultado del gran impacto, los espines de los cuerpos se espera que hayan rotado rápidamente, entonces el intercambio del momento angular sea desde los espines hacia la órbita. Y en el caso donde los dos cuerpos son deformados, el parámetro más importante es básicamente cuánto disipa. Eh, Caronte, respecto de cuánto disipa por marea ¿no? eh, Plutón. es eh, Un estudio de este tipo de evoluciones lo hizo Correa en el 2020. Eh, él consideró el modelo de mareas de Miniar, delta T constante. Eh, lo hizo porque eh, se cree que el mayor, la mayor parte de la evolución de este binario ocurrió cuando los cuerpos, de, de manera rápida y cuando los cuerpos estaban todavía como derretidos por la gran colisión, entonces eso permite que permite pensar que estos cuerpos estaban en el régimen de fricción débil donde se supone que funciona este modelo y lo que él obtiene es básicamente la evolución en, del semieje en función del tiempo y de la excentricidad de Caronte en función del tiempo para distintos valores de A considerados, A cercanos a 1 significa que los dos cuerpos disipan parecido y eso resulta en órbitas extremadamente excéntricas que no nos interesan a nosotros en el caso del transporte resonante, mientras que si vamos a valores de A del orden de 10, 13, etcétera, tenemos que la excentricidad decae de manera más o menos suave hasta el final de la evolución. Solamente para recordar, aquí es el spin el que le está entregando momento angular a la órbita. Y el spin que importa es el spin de Plutón, porque el spin de Caronte, para estos casos de interés, se va rápidamente al sincronismo. Entonces, eh, unos autores hace 10 años tomaron esta idea, bueno, tenemos partículas alrededor de Plutón y Caronte, Plutón y Caronte está evolucionando por mareas, ¿no será que en la evolución hacia afuera de su órbita captura a las partículas en resonancia y es capaz de trasladarla hacia afuera? Esa es la idea del transporte resonante. Ese trabajo lo hizo Chen, pero lo que encontró, y colaboradores no, lo que encontró es que eh, efectivamente ocurren las capturas, fíjense que aquí están las capturas, si miramos este panel, pero en tanto la estructura de la resonancia se mueve, mueve hacia afuera, porque Caronte está moviéndose hacia afuera, eso resulta en, un, en una eyección porque la eh, partícula excita su excentricidad. Ahora voy a decir un poco mejor el resumen de esto es que el transporte resonante no funciona a menos que yo considere algo que a las partículas les dan p su excentricidad y ahí está el, el aporte por ahí de qué podemos hacer nosotros en realidad yo le comenté cuando hablamos de esto con octavio aguilera él nos comentó de este trabajo me olvidé de copiar los autores ahí por eso lo puse ahí es un trabajo de ida del 2020 donde ellos para explicar una cantidad de características del, del sistema de satélites proponen que la, el, el gran impacto que de alguna manera explica la oblicuidad de Urano también es capaz de formar un disco de vapor. Eh, ese disco de vapor es necesario, bueno, como ya decía, para explicar una serie de cantidades. Entonces Octavio nos dijo, ¿qué les parece si un disco así podría formarse en Plutón? Esa es la motivación. Eh, bueno, solamente digo cómo es ese disco, ese disco evoluciona en su eh, densidad superficial, estos son los perfiles de densidad en función de la distancia eh, y como puede verse, bueno, este es el perfil con que inicia y va evolucionando en este sentido porque eh, disipa energía, disipa energía con esta ecuación, que es una ecuación de difusión viscosa, que depende de este parámetro, este parámetro es clave, es la viscosidad. Y está básicamente parametrizado por alfa, que es la turbulencia. No importa, importa que si nos interesa testear en Plutón, nos interesó testear en Plutón la posibilidad de que un disco como este se forme como resultado del gran impacto y si eso ayuda eh, a que las lunas no salgan volando por transporte resonante. Entonces, me, me gusta resumir la idea, parece un poco de arte, pongamos. Lo que nosotros estamos proponiendo es... Que tenemos un Plutón y Caronte cuya órbita se expande. En tanto se expande, esto quiere ser la, la resonancia. La resonancia también se expande. Estoy pensando en resonancias eh, 3.1, 4.1, 5.1. Entonces hay un momento donde las resonancias barren, digamos, la, el, la órbita circundante. Hay un momento de captura, que es este de aquí. Ahí vemos que la Luna capturó. Después hay un momento donde, como Caronte sigue evolucionando, la, la, la Luna no tiene otra que subir en excentricidad hasta que en algún momento, a menos que haya una disipación, sale eyectada. Lo que proponemos nosotros es que la presencia de un disco de vapor, que sería este que está acá, sea capaz de compensar a través de un dumping aerodinámico la excitación de la excentricidad que se produce por, eh, porque la partícula sube por la rama pericéntrica. Bueno, eh, ¿cómo hicimos eso? Entonces, consideramos un problema coplanar, donde Plutón y Caronte están evolucionando por marea, un N-Corp, ¿no? Alrededor pusimos partículas que representan las lunitas y además simulamos un disco de vapor. Ahora voy a decir un poquito más cómo. Eh, para el modelo de marea usamos el modelo de Miniar. Eh, ya, ya, después, más adelante, si puedo, quiero decir que no importa tanto, lo que importa es cómo evoluciona la excentricidad. Eh, no consideramos oblicuidades, consideramos alguna órbita inicial, en este caso cuatro radios de Plutón y excentricidad 0.2. Eh, los spines eh, tienen cierta libertad, pero como el spin de Caronte se va rápido al sincronismo, solo nos queda libre el spin de Plutón, que lo podemos fitear conservando el momento angular, no fitear, ajustar. Eh, y bueno, consideramos distintos valores de SA, que es la razón de disipaciones. Eh, respecto del disco de vapor, aquí es donde más nos estuvo ayudando Octavio. Consideramos, nos inspiramos bastante en el trabajo de Ida para las cantidades de, de plutón. Eh, calculamos, por ejemplo, eh, cantidades como la velocidad del sonido respecto a la velocidad de escape para chequear que el disco no se nos huele. Calculamos también la cantidad de calor que liberaría un impacto como el, el que simuló Canup y eso nos da que está por encima del calor latente del agua. Entonces se, se formaría ese disco en principio, tomamos algunas condiciones iniciales, la masa del disco y el radio, y para evolucionar, eh, el disco evoluciona en su densidad y también en su temperatura de acuerdo a, a, bueno, a, a esas ecuaciones de disipación viscosa. Eh, no tengo mucho tiempo. Eh, entonces, como las, las partículas son las únicas que sienten el disco, y entonces... Eh, ¿Cómo sienten el disco? Por gas aerodinámico, esta es la aceleración que sienten las partículas por la presencia del disco. Eso depende de su tamaño inversamente proporcional, pero directamente proporcional a esta densidad, que es la que leemos a partir de, de eh, los discos que evolucionamos con, con la ecuación que conté anterior, y depende de la velocidad relativa. Entonces, ¿qué resulta de esto? Resulta algo de este tipo. Acá muestro cómo es la evolución temporal en semieje de, en, line, en colores del disco, de la densidad del disco. Fíjense que esto significa que no hay disco, esto también, y más brillante significa más disco. Eh, las líneas entrecortadas son la órbita de en semieje de Caronte y de las lunas, y esta es la evolución que nosotros obtenemos para Caronte a partir de la evolución de marea. Eso es esperable porque es simplemente conservar el momento angular. Esta es la evolución de la excentricidad que obtenemos. No dije, pero elegimos estos parámetros. Y como resultado de esto, si uno mira el espacio de cociente de movimientos medios, ve que hay toda una región de inestabilidad en resonancia de movimientos medios, que básicamente una la puede estimar por el trabajo de Holman y Wiggins. Partículas que estén en, ese, en este momento, en este cociente de movimientos medios, van a ser eyectadas, como una referencia nada más. Y ahora sí, ya voy a contar los resultados finalmente, que básicamente son cómo logramos transportar a cada partícula en particular. En el caso, por ejemplo, de Hidra, que es la luna más externa, cuando nosotros la soltamos en aproximadamente 20 eh, eh, se, eh, radios de Plutón con 60 kilómetros, lo que observamos es que luego de, en tanto, Caronte evoluciona hacia afuera, es capturada en la resonancia 6.1, la captura tiene una contraparte como excitación en la excentricidad, pero la captura resulta estable por toda la, la distancia hasta su posición inicial, aunque sí es cierto que la excentricidad tiene una evolución un poco eh, rara, digamos. Eso tiene que ver con que va cambiando de modo en tanto emigra eh, y termina eso sí eh, a alta excentricidad. Eh, ¿Qué pasa con Kerberos? Algo parecido. Eh, en este caso, consideramos una partícula de 20 kilómetros, es capturada en la resonancia 5.1 con excitación de la excentricidad y después también es transportada a ese lugar. Resulta que la resonancia 5.1, al menos de acuerdo a nuestras simulaciones, es la más efectiva para capturar partículas. Entonces, nosotros proponemos que tanto Kerberos se, se transporta de esta manera, pero Nix también se transporta, fíjense, en la resonancia 5.1. Y después, debido a que tiene mayor tamaño, en algún momento se pierde, se, se, se baja de la resonancia, pero puede ser recapturado en la 4.1. Esto es porque eh, nos, eh, la resonancia 4.1 y la 3.1, de acuerdo a nuestras simulaciones, es particularmente inestable. Si, si la luna es capturada inmediatamente en la resonancia 3.1, 4.1, a una excentricidad del orden de eh, más o menos... 0.05 es eyectada del sistema. Entonces, en la 4.1 y en la 3.1 nosotros necesitamos capturas tardías y por eso proponemos un mecanismo como este tipo. Aprovechamos que la 5.1 captura mucho, me voy a demorar un poquito, eh, y se pierda a mitad camino y sea capturada en la 4.1. La 3.1 eh, es la que más trabajo nos dio. Eh, esta luna es muy difícil de transportar, fundamentalmente, por la proximidad de la resonancia al perturbador. Eh, también ocurre que si la capturamos muy tempranamente, es, es eyectada del sistema en alguna excentricidad crítica. Entonces, lo que proponemos en este caso es que esta luna en particular, que es pequeña en las observaciones, eh, fue capturada de manera muy tardía en el sistema, donde ya no existía evolución por marea, y la migración ocurrió eh, por gas solamente. Entonces... Finalmente, ¿cómo, ¿cómo logramos transportar todas las lunas? Bueno, aquí están las cuatro lunas. Fíjense que a partir de órbitas bastante compactas, somos capaces, salvo del STIX, ¿no? somos capaces de llevarla a la posición observada de cociente de movimientos medios, que está acá, y, y semieje. Eh, una cosa más que digo es que, obviamente, lo que conté anteriormente es una simulación exitosa donde cada cual se logra, pero hicimos simulaciones globales. Eh, en este, acá muestro una simulación global donde ponemos millones de partículas alrededor de esto y vemos dónde se captura cada una. La diferencia está en los semiejes y en las excentricidades que ponemos. Estos son los parámetros que encontramos. Básicamente vemos acá que lunas muy muy grandotas, como la 61, son eh, como de 60 kilómetros, son capturadas eh, preferentemente en la 61, como vemos acá, y en las otras no. Ya, si puedo, digo detalles, pero creo que no puedo. Eh, de, después de esto, es lo que ocurre con partículas de 40. Ahí solo observamos captura en 6.1 y en 4.1, una cosa muy eh, random. Pero las partículas, por ejemplo, de 20 kilómetros, fíjense que son capaces de, eh, de capturarse en la 6.1, en la 5 y en la 4 con distintos mecanismos. También en la 8.1 en este caso particular, pero se pierde al final de la integración. Y bueno, partículas como la 10, de 10 kilómetros son capaces de capturarse acá. Aquí simplemente muestro el caso este, patológico de Sticks, donde nos fue muy difícil transportarlo en la 5.1, y si poníamos partículas de mayor tamaño, es decir, menos disipativa, no, no llegábamos nunca a la 5.1 como si llegamos con 0.5 kilómetros de radio. Eh, el problema de esto, no voy a tener tiempo de decirlo, pero el problema de esto es que si bien somos capaces de reproducir los cocientes de movimientos medios y los semiejes, bueno, nuestras partículas terminan en resonancia. Acá abajo muestro las resonancias, muestro los ángulos resonantes que todos están librando al final de la simulación. Aquí estos niditos representan su posición en el mapa dinámico y, por lo tanto, necesitamos posteriormente algún mecanismo que dampee la excentricidad para lograr, eh, que se, para lograr reproducir también las excentricidades. Acá un mecanismo ad hoc que no tengo tiempo de contar, si les interesa después les cuento. Eh, y bueno, las conclusiones son que con esa idea, con esa posibilidad de que un disco de, de vapor se forme como resultado del gran impacto, somos capaces de recuperar esta hipótesis del transporte resonante y lograr el transporte en semieje, el, el transporte resonante desde, orbit, desde lunas compactas hacia la posición actual y reproducir bien la posición y el cociente de movimientos medios. Eh, esto parece fácil, pero fue realmente muy difícil porque cada resonancia tiene una estructura muy particular, muy compleja, que va evolucionando en el tiempo, en tanto la excentricidad de Caronte eh, decrece. Entonces, lograr que todo ocurra al mismo tiempo fue muy difícil. Eh, el, lo que falta es ver cómo dampeamos las excentricidades al final. Para eso estamos pensando en estudiar mareas y resonancias de spin órbita para cuerpos deformados, que es algo que. Eh, no se ha hecho y las características particulares, la forma de estas lunas, hace que no se pueda, no se pueda aplicar un modelo tidal clásico. Eh, bueno, eso es todo. Disculpen que me atrasé. Obrigado presentación. Abiertos a preguntas. Excelente charla. Sí. Eh, algunas preguntas rápidas. ¿El disco no interactúa con Caronte? No, no porque la interacción del disco es solo por drag. Solo afecta partículas del orden de kilómetros. Okay. Y es inversamente, es con esa ley cuadrada sí. del drag. Eh, Vos decís que las partículas, o sea, el mecanismo es exitoso para explicar las capturas, pero no están capturadas en resonancia. Eh, o sea, los ángulos críticos no libran. Sí. Eh, ¿Por qué me decís que no? <laughs> Porque son cuasi resonancias, no están en resonancia, exacto. O, o sea, sí encontramos, cuando, o sea, acá creo que no, no muestro nunca, pero sí encontramos que durante el transporte a, hay libraciones. Eh, hay libraciones, y depende, depende un montón de, 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 de la evolución en el tiempo, etc. Pero si ploteas el ángulo, eh, libra, y libra de manera. ¿De la órbita actual? Sí, sí, sí. No, 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 en el, durante el transporte. Cuando capturás, ves inmediatamente que el ángulo libra. También hay partes donde la libración es caótica, que es algo que nosotros habíamos encontrado en otras cosas. Pero, pero sí, sí hay libración. ¿Y? y fíjate que también termina librando, ¿no? En este caso, estos ángulos. Estos, acá puse el ángulo final. O sea, el ángulo final quiere decir el que tiene solo la excentricidad de la partícula y no la excentricidad de Caronte, que es el que importa, digamos cuando el perturbador se va a cero. El, el valor de A que usaste es fijo, 6.5 siempre. Sí. ¿Cómo te depende el resultado? Hicimos, hay... hicimos un montón de simulaciones con otros A. El que mostré acá es el caso exitoso. Básicamente lo que importa es, es como dije, el, 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 la evolución de la excentricidad. Si vos cambiás a, a la evolución de la excentricidad cambia. Y lo que nosotros necesitamos es una evolución moderada de A, que nunca se me vaya a cero y que tampoco se me vaya a... A tan alto, porque eso va, necesitamos que las resonancias estén activas. Digamos. ¿La excentricidad no puede ser dampeada por la marea en la, en la propia lunita? Probamos hacer eso con todo mi corazón durante muchos meses y no, 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 no es, probamos torques cruzados, probamos casi todos los torques que encontramos y a nadie le da el tiempo. Esta evolución, necesitas un mecanismo que actúe muy rápido, del orden de, 100, eh, de un, un mega-year, 0.1 mega-year, y no encontramos marea que haga eso. Eh, Federico, eh, muy linda la charla y muy lindo el trabajo, muchas gracias y tenía una pregunta sencilla eh, me preguntaba por ejemplo si eh, se podrían considerar como geyser su eyección de materia por mareas para alcanzar las excentricidades eh, que, se, que, se, que se observan actualmente eh, no tengo idea eh, lo, lo que yo espero que, este, que tenga mucho que ver es la spin órbita ¿no? porque todas las lunas están con oblicuidades cercanas a 90. Entonces, ese tipo de resonancias, no sé si conoces un trabajo de Mil Holland, donde la oblicuidad es alta, puede hacer que eso refuerce la marea clásica, digamos. Eh, yo estoy pensando en algo así, cosas más de geología, preferiría no meterme. Eh, parabéns pelo trabajo. Eh, a mi pregunta es la siguiente: ¿el gas, ele só es accionado después que los satélites pequeños están eh, formados sí 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 nosotros asumimos que la, los, no asumimos cosas como condensación o cosas así nada el gas interactúa con las partículas solamente por drag entonces asumimos partículas formadas y el tamaño sí import, importa solamente para de alguna manera cuantificar el efecto que tiene el gas okay. a partir de la ecuación de adachi tenemos una pregunta aquí en el chat. Hola, en el paper de Ida del 2020 los autores forman a los satélites y el principal objetivo es obtener un perfil de distribución de masa positivo, es decir, explicar por qué la masa de los satélites crece con la distancia al planeta. Esto lo logran una vez que se evapora el disco. ¿Ustedes trabajan con la fase gaseosa del modelo y las lunas ya estaban formadas? ¿O podrán también formarse las lunas con el modelo y quedar ahí en las resonancias de movimientos medios? Sí, eh, eh, la, la idea era el modelo más simple posible para alguna disipación. O, o sea, se nos ocurrió esta posibilidad de que sea un disco de vapor. Entonces, lo primero que incluimos es el efecto más grueso y más eh, intuitivo, digamos, que es el drag. Obviamente, que en el modelo de Ida, de Ida se incorporan otras cosas como condensación, como distintas fases que nosotros no incorporamos en este modelo y que tampoco podríamos hacerlo porque estamos usando un n -corp. Habría que pensar cómo se puede complejizar eso. Pero la, la idea era un poco un modelo simple. Yo no comenté, pero el parámetro de viscosidad que usamos es, es un orden de magnitud más chico que el que usa Ida y, y con, o sea, con una digamos, con una, una, una elección de parámetros estándares, nos gustó y nos alegró que lográbamos esto de manera sin tener que hacer cosas como incorporar muchos detalles al disco. Ese era un poco el espíritu. Obviamente se puede mejorar. Perfecto. pede eh, muchas gracias, me gustó mucho la charla. Una pregunta, el efecto del disco, dijiste que es de drag sobre las lunas. Sí. Consideraron y se puede, quizá el contexto... No dan las condiciones, pero eh, ¿migración tipo Tanaka por ese disco de gas que también generaría un dumping en las excentricidades? Eh, o sea, son partículas muy chiquitas, de orden de 10 kilómetros de radio, 50 kilómetros de radio. no Y acá, no sé cómo se, se aplicaría Tanaka a una binaria que evoluciona en semieje. Eh, no, no, no sé si se puede hacer eso para partículas tan chiquitas. No, no. Está, bien, está bien. Gracias. Ok, só so, vamos agradecer novamente. Obrigado.